Stay close. Estoy actuando. Esto ya lo había visto. Ahora os lo cuento. Os hago un tour de la casa. Vale, os cuento un poco. Estoy en la Costa Brava y esta casa, aquí yo he venido a hacer fotos de esta casa. Una habitación, dos habitaciones, baño. Es más, creo que en estos vídeos lo compartí. Dejo el vídeo aquí para que podáis chequear que ya estuve aquí. Y en la planta de arriba, creo que es donde dormiré yo. ¿Dos más? No me acordaba de esto. Ahora sí que me acuerdo. Otro baño y la suite. Y ahora viene lo mejor de la casa. Tengo piscina. A ver, sinceramente, ahora mismo no sé qué os puedo explicar y qué no puedo explicar. No sé. Lo que sí que puedo explicar es que voy a pasar aquí dos noches o tres noches. Me voy a ver con un amigo ya conocido de estos vídeos. Y nada, voy a estar aquí tres días preparando. Tengo que hacer algunos entrenos para la media maratón, algo de correr. Mañana haré algo de bici. No es muy recomendable, pero tampoco vamos a la media maratón a ganarla. Vamos a hacerla y ya está, así que... Y ya habéis visto que me he traído también los palos. Creo que no estaba en Barcelona de 24 horas. Ah, por cierto, sí. Ayer noche fui al concierto de Masego. Muy bueno en directo. Antes que se vaya el sol, toca entreno, 30 minutitos. Suaves, muy, muy suaves. Ruta de carrera. Minutitos, 5 kilómetros, pero suaves, pero no sé qué va a pasar domingo, con la media maratón. Creo que se me están haciendo llagas en los pies. Una, dos y tres. Me da que en los dos pies, No, en este no, pero ¿por qué me duele? Ah, sí. Oh, me ha salido una gorda en el dedo gordo. No estoy seguro de esta, No. Me cago. No. Cuando juego a tenis profesional, ni esto ni los masajes. No podía. Agujita para las ampollas. Y compit. Tengan esta leche aquí. La mejor leche. No, 40 no, es molt. Tienes la platxeta y todo. Es Andorra, ¿no? Hoy no me tocaría correr. A lo mejor me tocaría 20 minutos chill, la mítica. Xavi, del ciclista. No, hacemos rutita, fácil. ¡Teo! Al final el cabrón me ha hecho hacer 45 minutos. Me tocaban 30. Y el tío sigue. Ah, mira, ya está apretando encima. ¿Será? Me duele todo hoy. Dos días para la media. Bueno, más o menos. Esta pierna le falta un poquito de músculo. Todas las imágenes que vais a ver ahora en drones grabadas por Xavi. Si os mareáis, tenéis náuseas y... es cosa de Xavi.
Y si lo estampa, también es cosa de él. Las dos palancas, que pobre. Mira la pantalla, no el dron. Oficialmente, que ayer os dije que no sabía si podía contaros y todo lo que hacía aquí, pero sí, oficialmente os lo puedo contar. Esta vivienda, hay varias viviendas que ya vine a hacer contenido. Yo les hice las fotos para la página web, etcétera, etcétera. Y oficialmente os puedo decir que son ellos. Los podéis seguir en Instagram o si, por si queréis. Os voy a dejar el Instagram y el link de la Airbnb, porque esto es, podéis alquilarlo como vivienda vacacional para una semana, lo que sea, o para vivir, también es para larga estancia. Yo aquí me quedaría 100%, y esto mi madre lo sabe, que lo hablé con ella a principios de año, y estuve así, tuve pensamientos de venirme a esta zona de Cataluña. Aquí estamos a 100 kilómetros más o menos de Barcelona, al norte, a 15-20 minutos en coche de Girona, y realmente lo planteé porque me gusta mucho el salir de casa, ya poder correr bici sin tráfico, sin coches, sin humo, sin ruido. Pero claro, luego pensé otra cosa, y es mi situación personal a lo mejor no es la más idónea como para vivir así, en un sitio tan alejado de... Digo mi situación personal porque, bueno, alguien soltero, sin pareja, sin familia, sin hijos, aquí a lo mejor se me haría duro estar tan solo a lo mejor. Sí que es verdad que en Barcelona estoy mucho tiempo solo y mucho tiempo en casa y editando y trabajando, pero cuando sé que quiero algo o quiero ver a alguien, hago así, y es muy fácil quedar con alguien. Y también para mi canal de YouTube creo que no sería lo idóneo. Pero en un futuro viviría en algún lugar así, 100%. Como en Canarias, que ya sabéis que lo he dicho mil veces, que también viviría. Pero es lo mismo. Mi situación personal no es como para estar viviendo así aún, aunque tenga 37 años. Es lo que hay. Bueno, aquí también hemos venido a trabajar. Estoy haciendo lo mismo que haría en Barcelona, pero lo estoy haciendo aquí, en este sitio espectacular, así que, why not? Tienen la misma taza que tengo yo en casa. Viviría muy, muy bien en una casa así, mi coche aparcado adentro, cargando, 80 kilómetros eléctricos de autonomía, no necesito poner gasolina. Perdona, que he tirado para adelante. Estoy haciendo mucho deporte. Gracias. ¿Sabéis qué hago muchas veces, no siempre? A todas las hamburguesas así de fast food le quito un pan. Me lo como con un pan solo. ¿Dónde está la salsa? Algo es algo. Voy a mirar el Friends. Sí, es un temazo eso de Quevedo. Un poco copia de Bad Bunny, ¿eh? Esta canción, Rauw Alejandro, se come a la de Dios. Todas en mi playlist, Go a Full or Go Home, ¿cómo no? Somos 12.300 personas en esa playlist, ¿eh? Mucha gente.